Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video donde tejeremos estas bellísimas gorras en espiral. Esta tiene solamente dos tonos y la novedad de esto es que vamos tejiendo al mismo tiempo con los dos colores. No hay que cortar hilos, no queda costura, se teje toda en una sola pieza. Y esta están con dos colores. Y las otras que me gustó al final más, las tejí con tres colores. Combinaciones, pues la que nos guste más. Esta tiene dos tonos de grises y uno de rosa. Esta tiene rosa, amarillo y lila. Está con rosa, azul y turquesa, perdón, rosa, blanco y azul turquesa. Este es naranja con marino y blanco. Y bueno, la combinación vamos haciendo nosotros, la que más nos guste. Es una gorra colgada y se teje rapidísimo. Ya lo van a ver ahorita en el video. Y bueno, no les entretengo más. Voy a dar lista de materiales y comenzamos. El material que vamos a ocupar es realmente poco. Del que necesitamos más es del color principal. En este caso sería el negro, que es con el que hago el resorte. Pero ahorita voy a ocupar estos tres colores para que se pueda apreciar bien en el video cuando lo vayamos tejiendo. Entonces, de preferencia que sean de la misma marca y si no, sí que sean del mismo grosor, si se fijan. Estos, aunque son de distinta marca, el grosor es exactamente el mismo. En la etiqueta dice que es para tejer con gancho 3,5, 4 milímetros, igual que en la labor del video anterior. Y yo estoy ocupando para tejerla un gancho de 5 milímetros. Además, vamos a necesitar dos seguritos de estos. Y bueno, sus tijeras. Y nada más. Es todo lo que necesitamos. La gorra se empieza de aquí del centro. Y vamos a tejer al mismo tiempo con los tres colores. Para eso necesitamos los seguritos, para ir marcando. Y pues vamos a empezar. Antes de comenzar, les recuerdo, si no se han suscrito al canal, suscribirse. Darle me gusta si les gusta el video. Y me pueden seguir, ya saben, en mis redes sociales. Tejiendo con arte en Facebook y Ger Tejiendo con arte en Instagram. Y pues ya no entretengo más, comenzamos el video. Bien, vamos a comenzar. Les había dicho de estos seguritos dos, pero necesitamos tres, son tres. Y voy a empezar primero con uno de los colores secundarios que es este verde. Luego voy a seguir con el color hueso y al final voy a tejer con el color salmón, que en este caso será mi color principal. Siempre el color principal va a ser el último que vamos a ocupar. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer nuestro nudo de inicio y una tira de cuatro cadenas, 3 y 4. Esta la cerramos en círculo aquí pasando por el primer punto y recuerden que yo tomo estos dos para que no se haga hoyo. Con los dos cierro y ya después ya dejo este y me sigo nada más con él. El hilo que voy tejiendo. Tejemos una cadena, un punto bajo, un punto medio y uno y dos puntos altos.
Y ponemos un segurito aquí para que no se nos deshaga. Vamos a trabajar ahora con el siguiente color. Jalamos el hilo de esta manera primero y hacemos un pequeño nudito para que no se nos vaya a desbaratar después. Estos hilos los vamos tejiendo, o más bien como vamos tejiendo, los vamos ocultando para no tener que cortar. Igual tenemos una cadena, un punto bajo, un punto medio y los dos puntos altos. Los puntos altos los estoy trabajando de dos sacadas. De hecho, ya toda la gorra se teje con puntos altos de dos sacadas. Solamente aquí en el inicio es que lo tejemos de esta manera para empezar el espiral. Y ponemos segurito. Voy a dejar el otro para la siguiente para que no se nos confunda el color, que es casi igual. Y hacemos lo mismo. Nuestro nudito. Para que no se deshaga. Y trabajamos nuestros cuatro puntos. Fijándonos bien de no agarrar la hebra cuando vayamos tejiendo la del otro color. Tejemos nuestra cadena, un punto bajo, vamos a apretarlos un poquito, al punto medio y uno y dos puntos altos. Hasta aquí ya tejimos lo que sería nuestra primera vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner este como marca en el último punto. Aquí. Para saber que aquí vamos a terminar la segunda vuelta. Y no confundirnos, perdón, ya que vamos a ir haciendo aumentos en cada vuelta. Vamos a iniciar la segunda vuelta, nos seguimos tejiendo con el color de base o color primario. En el primer punto, y aquí todo van a ser puntos altos, macizos, varetos, como ustedes los conozcan, de dos sacadas. Vamos a tejer dos en cada uno, entonces al final van a ser ocho puntos. Aquí hay dos. En el que sigue 2, llevamos 4. En el que sigue 2, ahí son 6. Y en el último, tejemos 2, 1 y 2. Como ven, me llevé los hilos escondiendo y ya quedaron ocultos en el tejido. Pasamos nuestra marca, nuestro segurito a este para que no se nos desbarate. Y vamos a tejer con el otro color, lo mismo que tejimos.
primero. Y dos. Del segundo tejemos dos. En el tercero dos. Y terminamos con dos aquí en el cuarto. Pasamos nuestro segurito para que no se nos desbarate. Al color que queda pendiente y lo vamos a tejer con el color hueso. Entonces va aquí en el primero, 2, 1 y 2. En el segundo, 2. Y en el tercero, 2. Y terminamos en este donde tenemos la marca. Tejemos 2. Como llegamos a donde está nuestra marca, eso nos indica que terminamos la vuelta 2. Y esta marca la pasamos acá arriba. Porque aquí vamos a terminar nuestra vuelta número 3. Comenzamos la vuelta 3. Vamos a hacer en el primero no tejo aumento. En el segundo sí. En el tercero no. En el que sigue sí. En el otro no. En este sí. En este no. Y en el último sí. Paso mi segurito para que no se me vaya a desbaratar. Y ahora me toca con el color de base. Y vamos a tejer lo mismo. En el primero no. En el que sigue, si aumentamos, uno y dos. En el que sigue, no. En el que sigue, sí. En el que le sigue, no. En el otro, sí. En este, no. Y en el último, sí. Pasamos nuestra marca hacia arriba. Vamos a tejer con el color verde. Recuerden siempre ya al cambiar de color ajustar el punto para que no nos quede hoyo. Que se abre un poco, entonces nada más lo ajustamos y ya nos queda bien. Uno no, uno sí.
no. Este sí. Este no. Este sí. En este no. Y en este último sí. Se va quedando. Ya terminamos lo que sería la vuelta 3. Me voy a seguir tejiendo con el verde, pero voy a cambiar mi marca aquí para saber que aquí termina la vuelta 4. Ahora nuestros aumentos van a ser dos no y uno sí, pero para que no nos quede encimado, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer el primero, no lo voy a aumentar, y voy a hacer mi aumento en el segundo. Me estoy brincando un punto que después me va a saltar acá al final. Entonces ya a partir de aquí ya voy a empezar con dos no y uno sí. Dos no. En este sí. Uno. Dos. No. En este sí. Y termino con uno, que fue el que me brinqué al inicio. Aquí ya llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tenemos que aumentar hasta tener 24 puntos en cada tramo de color. Cambiamos nuestra marca y ahora seguimos con el color hueso. Y lo vamos a hacer exactamente igual. El primero no. En el segundo aumentamos. De aquí ya vamos con la secuencia 2 no. Uno sí. Dos no. Uno sí. Dos no. Uno sí. Terminamos con un punto. Se fijan, si volvemos a contar, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Cambiamos nuestra marca. Y ahora vamos con el color primario, que sería el color durazno. Déjenme quitar un poco el enredo. Y repetimos el primero no. Y en el que sigue aumentamos. Y continuamos con la secuencia 2 no.
O no sé. Uno, dos, no. En este sí. Uno. Dos, no. En este sí. Y terminamos con el último. Terminamos la vuelta número 4, cambiamos nuestra marca. Así vamos haciendo ya la espiral, si se fijan. Ahora vamos con nuestro color primario. Y que nos toca 3, 1, 2, 3. Y aumentamos. Uno, tres y aumentamos. Si se fijan, he ido cambiando la forma de ir aumentando para que no nos queden picos y que nos quede bien el círculo, la línea. Por eso es que lo hice de esta manera. Uno, dos, tres. Y el aumento. Y terminamos con uno, dos, tres. Y nuestro aumento. Bien, vamos a continuar haciendo esto mismo que hice aquí, hacerlo con el verde y luego con el color hueso. Y les voy aquí en la marca para hacer la última vuelta de aumentos, que sería la vuelta número 6. Terminamos aquí ya la vuelta número 5 y les voy a enseñar cómo vamos a contar las vueltas. Más o menos a la altura donde tenemos la marca, empezamos desde el centro. 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo hacemos de este lado, sería con el durazno. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este sería con el verde. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque ya ahorita terminando los aumentos, van a seguir tejiendo para tejer el largo, porque si les tejiera todas las vueltas el video duraría como 5 horas. Perdón, esta marca, acuérdense siempre cuando la quitamos de aquí ponerla en esta parte, en el último punto. ¿Por qué? Porque esta marca es la que nos indica dónde termina y dónde inicia cada vuelta, para no equivocarnos. Vamos a hacer la última vuelta de aumentos, que nos va a dar los 24 puntos en cada tramo para tener un total de 72 puntos, que va a ser el diámetro de nuestra gorra. Ahora aquí vamos, para que no nos quede encimado el aumento, vamos a tejer dos nada más y aumentamos. Y ya de aquí nos vamos a ir con la secuencia de 4, 1, 2,
3, 4 y aumentamos. Dos, tres, cuatro y aumentamos aquí. Uno, dos. Y aumentamos. Y tenemos que terminar con dos puntos que fueron los que quitamos al inicio de la vuelta. Entonces, si contamos desde nuestra marca, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 puntos. Cada tramo tiene que tener al final 24 puntos. Cambiamos nuestra marca para que no se nos desbarate. Continuamos con el color salmón. Recuerden, dos, no al principio. Hacemos el aumento y nos seguimos con la secuencia de 4. Vamos a tejer así este tramo y el que sigue. Terminamos este, tejemos el que sigue hasta la marca y les veo aquí ya para indicarles cómo vamos a seguir tejiendo en círculo hasta tener el largo que necesitamos para la gorra. Completa ya nuestras 6 vueltas de aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si multiplicamos 6 por 4 puntos que empezamos, son 24. Tenemos que tener 24 en cada tramo y en total son 72 puntos. Bien. Algo que no debemos olvidar es subir nuestra marca siempre, porque es la que nos va a indicar dónde empieza y dónde termina cada vuelta. Si pueden hacer como yo de tener diferentes colores y así no nos confundimos de cuál es el que tenemos que subir aquí. A partir de esta vuelta ya no vamos a hacer aumentos. Vamos a contar para que vean ustedes que tenemos los 24 puntos. Empezamos 1, 2, espérenme que ya se me hizo enredo aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22,
23 y 24 puntos. Ok. 24. Entonces, ya a partir de aquí, como les mostré, ya no vamos a hacer aumentos. Este, recuerden que es para que no se nos desbarate el punto. Siempre quedan dos con segurito y uno es con el que vamos tejiendo. Vamos a seguir tejiendo así en círculo, alternando nuestros colores, se nos va a ir haciendo la espiral. Vamos a tejer ahorita hasta tener 19 vueltas. Terminando las 19 vueltas con el color verde en este caso, ya que vamos a hacer igual como disminución para emparejar la circunferencia, y vamos a, en total son 20 vueltas lo que vamos a tejer de nuestra gorra. Les muestro. Si empezamos a contar desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Terminaré en 20 con el negro para poder, bueno, en este caso que fue negro, continuar con el negro en el resorte. Entonces, tejemos hasta tener 19 vueltas y ahí les veo de nuevo para ya hacer las disminuciones de la gorra y tejer lo que sería el resorte. Entonces, no se les vaya a olvidar cambiar siempre la marca a la siguiente vuelta, que es la que nos indica dónde termina y dónde empieza la vuelta. Bien, estamos aquí ya llegando al final de la última vuelta antes de empezar a rematar lo que sería el espiral y tejer el resorte. Si contamos nosotros desde aquí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 vueltas. Y vamos a ver cómo va a ser esto. Vamos a terminar la vuelta. Y si se fijan, estoy terminando con el color de base O, que sería el primer color con el que empecé a tejer el espiral. Este es el último. Este lo dejo en espera porque es con el que vamos a terminar. Va a ser el último para seguirnos con este mismo color tejiendo lo que sería nuestro resorte. Y a partir del verde es que vamos a empezar a rematar nuestros puntos. Entonces, vamos a tejer primero de aquí a la marca los puntos altos de manera normal, como los venimos trabajando. Bien, estoy llegando aquí ya al final de nuestra vuelta de lo que sería la primera parte. Los otros 24 puntos los vamos a dividir entre 3. Voy a tejer 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tejer 8 medios puntos.
o medio punto con lazada, como muchos les conocen. 2, 3. Cinco, seis, siete y ocho. Y terminamos con ocho puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí vamos ya a rematar el hilo. Esto lo estamos haciendo para nivelar la vuelta y que nos quede parejo. Entonces rematamos el hilo. Este lo vamos a ocultar cuando tejemos la primera vuelta del resorte. Aquí lo rematamos ya para que ya no nos estorbe. Y vamos a empezar con el siguiente, que es el blanco, el color hueso, perdón. Y hacemos lo mismo, 8. Este es 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. Ocho medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. Y terminamos igual con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y volvemos a hacer lo mismo. Rematamos ya nuestro hilo. Dejamos nada más un pedacito, que es el que vamos a ocultar ahorita cuando tejamos la primera vuelta del resorte. Y nos queda ya aquí al final nuestro último color. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los otros dos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8. 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuestros 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este último, el 8, vamos a hacer un punto raso para que ya nos quede aquí
terminado exactamente al ras y vamos a tejer una vuelta de medio punto. Subimos con dos cadenas y en cada uno vamos a tejer un medio punto de esta forma, toda la vuelta. Entonces vamos a tejer esta vuelta de medio punto y les veo para explicarles cómo vamos a tejer lo que sería el resorte. Un punto en cada punto. Y nos vemos aquí antes del final para empezar ya a tejer lo que sería nuestro resorte. Bien, les voy a enseñar cómo vamos a ir ocultando el hilo. Aquí estoy llegando al final de lo que sería el color verde, que fue el primero que rematamos, y nos vamos a seguir aquí en el siguiente punto y lo vamos escondiendo de esta forma. Recuerden que estamos tejiendo medio punto. Y así vamos tejiendo también a la vez el hilo que rematamos para irlo ocultando y que al final no tengamos que cortar hilos o esconder. Y aquí ya lo llevamos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta y les veo para la vuelta siguiente. Bien, ya terminé aquí la vuelta. En total me salieron 74 puntos altos. Y lo que vamos a hacer, vamos a tejer un punto por atrás. Este primero subimos así para que nos quede ya en realce. Subimos con dos cadenas. Y el que sigue lo tejemos por detrás. Y va a ser así, uno por delante y uno por detrás, toda la vuelta. Y vamos a tejer en total 8 vueltas. Entonces así, uno por delante y uno por detrás. Recuerden que estamos trabajando medio punto o medio punto con lazada, como lo conocen muchos. Vamos a seguir así tejiendo. Y son en total 8 vueltas. No les voy a grabar todas las vueltas para que el video no quede tan largo y que puedan verlo. Y la forma de contarlas es, vamos a contar las rayitas que se ven aquí. Espero que las alcancen a ver bien porque el estambre es negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 vueltas en total. Y les veo ya para el remate final. Bien, ya estoy aquí con la última vuelta. Entonces contamos de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Solo me falta el último punto que va por atrás. Y vuelvo a enganchar aquí. Y rematamos. De esta forma hay que hacer un nudito siempre para que no se nos deshaga el tejido. Cortamos nuestro hilo y ya nada más esta hebrita la vamos a esconder entre el mismo tejido para que quede nuestra gorra terminada. Espero que les guste esta gorra, que se den a la tarea de hacerla. Queda muy bonita. La verdad se ve muy muy bonita. Miren, este es el diseño que se va haciendo de espiral y se nos van alternando los colores sin necesidad de estar cortando hilo ni nada. Y bueno, si les gusta, recuerden suscribirse al canal, darle like al video, activar la campana de notificaciones para que cada que suba yo un nuevo video ustedes estén enterados. Y nos vemos en el siguiente. Feliz tejer.